R y empezamos a grabar. Ya. Lo estamos adecuando todo esto. Ya, chiquillos, como les comentaba en la clase anterior, tenemos que tener la columna elegida. La columna elegida. Ya, ya Dylan, ya creo que también Fernando, ya José, ya me mandaron sus columnas. ¿Ya? ¿Qué pasa con los demás? Le ha costado mucho buscar, no saben dónde buscar. ¿Cómo le fue a usted, Matías? ¿Con la columna? ¿Se acordó? Sí. ¿Ya? ¿La trajo impresa? ¿Ya? Pero dígame el título, por lo menos, para buscarla acá. Para buscarla acá, vamos a mostrar a los compañeros. ¿Ya? Vamos a esperar un momento, entonces. ¿Qué más, Amanda? ¿Cómo le fue con la elección de la columna de opinión? Tenemos que estar avanzando en eso, chiquillos. Hoy día vamos a hablar sobre Vicente, ya, perfecto, Vicente. Perfecto, Vicente, entonces. ¿Dónde se la mando? Mándela por aquí. Ya, mando por aquí. Ya. Vamos, Amanda, tiene que haber algo que a usted le guste. ¿Ya? ¿Sí? Se lo olvidó, ya, pero ¿se acuerda del título? ¿Se acuerda del título? Selectivo 3. Ahora somos el selectivo 3. Ah, selectivo 3, entonces, y voy a anotar entonces acá. Ya vamos a ver el formato, chiquillos. Hoy día vamos a ver entonces los formatos para la entrega. Porque yo hice uno rapidito, dado que ayer me pidieron un formato. Un formato. ¿Ya? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no vienen? Aprovechando de que estoy revisando el libro de clase. Literatura, lectura, lectura. Cuéntenme, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no han venido? De lejos, frío. Ah. Ya, muy bien. Entonces, Vicente. Ya. Vicente va a hacer algo más sobre educación, parece. A simple vista. ¿Cómo va a terminar eso? Tres. Entonces, hoy día somos cuatro. Hoy día llegó el ocho. Ah. Entonces, tres. 04 entonces del 8. Bien, para los que se están conectando recién, hoy día vamos a revisar el formato de las columnas de opinión. El formato entonces de cómo se va a entregar este trabajo. Recuerden que yo siempre les dejo como los drives en particular. Vamos a trabajar en drive nuevamente. Les va a llegar un correo, se tienen que agregar y ahí comenzar a trabajar. Ya dice, entonces, acá tenemos unas líneas. Estructura. Analiza entonces. Propuesta. Escritura. Bien. Como les comentaba, entonces vamos a ver los indicadores, vamos a ver también los objetivos que están acá. Y a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Tenemos el modelo de columna de, el modelo de abstract. Y esto es lo que a mí me interesa que veamos hoy día. Vamos a poner menos acá, menos de el texto, ¿no? Pero menos 75. ¿Se ve? Algo se ve. Ya. Bien, este es el título de lo que vamos a hacer. Se llama paso 1 de monografía entonces de la columna de opinión al abstract de investigación. Eso es lo que vamos a hacer en estas semanas, ¿ya? Recuerden que este trabajo es individual, ¿ya? Se hace mediante una lectura individual, pero también vamos a estar trabajando en la edición colectiva. ¿Qué quiere decir? Yo los voy a poner en grupos al azar,
al azar, para que ustedes se vayan revisando la escritura. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, en este formato, tenemos el nombre que está ahí, tenemos la URL de la columna elegida, muy importante para que yo la pueda revisar. Bien, tenemos un formato que dice aquí palabras clave. Aquí ustedes pueden ir anotando las palabras claves que salgan de la lectura, muy importante. De la lectura o del trabajo previo también que ustedes hagan de la selección de él. ¿Ya? Tenemos los elementos a considerar para la redacción, ¿ya? Algunos elementos que a ustedes les llamen la atención que pueden ir copiando y pegando desde la columna de opinión misma. ¿Ya? Fíjense, tanto palabras clave como los elementos a considerar, ¿ya? Son solamente copiar y pegar algunos elementos. ¿Ya? Después ustedes tienen aquí el tipo de investigación y este ya hay que contrastarlo con la materia que hemos visto. ¿Dónde está eso? En el cuadro sinóptico que está acá, sobre los tipos de investigación. Eso es lo otro que tienen que hacer. Después, buscar las técnicas que están aquí, técnicas, que pueden ser técnicas cualitativas o cuantitativas. Muy importante entonces la elección según, ya, la lectura que ustedes hagan. Recuerden que ustedes son los que seleccionan el tipo de investigación. ¿Ya? Y también, el tipo de técnica. Eso espero que esté quedando claro. Ustedes van a elegir entonces esos elementos. ¿Ya? Para hoy, entonces vamos a aprovechar el ejemplo que hicimos anteriormente, que fue este de identidad y plurinacionalidad. Yo voy a hacer entonces el modelo. Lo voy a realizar. Fíjense bien, pongan mucha atención. Como hay gente que todavía no elige su columna, vamos a hacer la ejemplificación primero y después al último, igual que la clase anterior, voy a ver si ustedes ya eligieron. Eso es importante. O si no, se las voy a asignar yo no. ¿Ah? Siempre. ¿Saben la diferencia entre heterónomo y autónomo, no? Chiquillos, se los pasaron a ustedes. Heteronomía y autonomía. Ahí en el chat. A los chiquillos, ¿saben la diferencia entre autonomía y heteronomía? ¿Ya? No me acuerdo. ¿Ya? Ser una persona autónoma es que toma sus propias decisiones. Una persona heterónoma es que les gusta que le impongan cosas. ¿Ya? Si a usted no le gusta que le imponga cosas, elija su columna de opinión. ¿Ya? Vaya entonces a buscarla en su buscador, Benjamín. Si la buscó en su propio internet y está ahí en su computador o en su celular, busque su historial. ¿Ya? Importantísimo. Bien, vamos a hacer esto entonces. Voy a tratar de compartir toda la pantalla. En este computador se me ve la pantalla más chica de carga. ¿Cuál es? Nada que ver, tengo que separar las pantallas. Voy a poner acá. Ya. A ver. ¿Ven que se ve más delgado? El computador se ve mejor. Eso que el mío es más antiguo. No sé por qué este se ve así. Debe ser por el tema del proyector. Les va a llegar al correo. Les va a llegar al correo la plantilla. Pero yo no se les he enviado todavía. Se los voy a enviar hoy día en la tarde. En la noche. Ahí les va a llegar su correo. Veamos. Se ve más o menos y se ve más o menos. Quizá con esta cuestión de... ¿Ampliar? ¿Se ve ampliado igual? No. Solo segunda pantalla. Solo pantalla de PC. ¿Vale?
sea. Se está dando de los grupos van a servir para la revisión nomás de Dylan, no para el trabajo en sí individual. Dando a compartir bien la pantalla. Error, error. Espérense un momento. Tengo entonces compartir. No se puede compartir ahora. Intentémoslo de nuevo. Compartir pantalla. Está compartiendo la pantalla. Igual se ve chico. Igual se ve chico. Piensa, piensa, piensa. Ya. Claro. Nos podemos ayudar, por supuesto que sí, pero la entrega es individual, eso es importante. Nos podemos ayudar, pero la entrega es individual. ¿Ya? No me gusta que se vea así chico. Ya, pero vamos a ver, preguntémosle a los chiquillos. Chiquillos, se ve la pantalla por un lado. El aula virtual y por otro lado la plantilla, ¿cierto? Vamos acá. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Otra pregunta que les tengo que hacer. ¿Se ve más pequeño de lo que habíamos hecho antes o no? Antes se veía más grande, ¿no? ¿Ahora se ve más pequeño? ¿O lo ven igual? ¿Cómo lo ven, chiquillo? ¿Se ve más pequeño o se ve igual? ¿Se ve más pequeño? Ah, qué foda. No sé cómo arreglar eso por ahora, así que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Tendré que investigar un poco más. Ya déjenme acomodar un poquito más las ventanas acá. Voy a poner menos en el Zoom. Acá, voy a poner un poquito más. Gracias por comentar. Bien, aquí está entonces la plantilla y aquí están los elementos de mi columna de opinión, del ejemplo que les hice la otra vez. Voy a completar la plantilla con estos elementos. ¿Bien? Entonces, veamos acá. Necesito yo el lápiz. Necesito salir de aquí y necesito que se. Entonces, la verdad es que esto no es texto, es una imagen. ¿Ya? Entonces, voy a poner mi nombre acá. Veamos acá qué dice el chat. Voy a poner mi nombre, voy a poner, por ejemplo, la URL de la columna elegida. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde está eso? Voy a tener que entonces ampliar la pantalla para buscar la columna que yo elegí antes. Yo me acuerdo que era el de Clinic. Identidad, columna, opinión. Vamos a buscar si está. Columna de opinión. Uy, se ve tan chiquito. En un momento voy a achicar un poquito para que no se vea tan grande. Y todo más chico se ve mal. Listo en este diario. En este diario.
Nacionalidad. Veamos si sale algo. Este era. Identidad y plurinacionalidad. Acá está la columna que yo había elegido. ¿Bien? Entonces yo copio la URL. Por C. Me voy entonces a acá. Voy aquí a columna elegida y lo copio. En mi análisis entonces y en mi lectura, yo saqué algunas palabras clave. Como por ejemplo, política identitaria. Saqué también urgencias sociales. Aquí también preocupaciones comunes. Preocupaciones comunes. Eso fue lo que yo fui sacando en mi análisis. Recuerden que esto es personal, recuerden que es su forma entonces de leer. Lo más importante es que leamos según el propósito. Y el propósito de esto es crear entonces un acta de investigación. ¿Ya? Las ideas las voy a ir copiando y pegando de acá. Dice, compara el octubre de 2019 con la Convención Constitucional. Importante. Veamos entonces, respetar las minorías sociales, étnicas, o sexuales, ¿ya? Pero no las políticas. Creo que lo había copiado y pegado de una opinión también, que estaba dentro de la misma columna. Entonces, en la CC, el encuentro de las identidades es fundamental. Entonces, lo decisivo. Así yo lo había entonces caracterizado. ¿Qué otras cosas? Es fundamental. Estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Ya? Sigo acá. Saqué más información. Etiquetas étnicas. ¿Qué más? Identidades que se buscan reconocer. Eso lo voy a poner en palabra clave. Identidad. Porque es breve. Ya, plurinacionalidad. Plurinacionalidad. Ya. Acá. Reconocer comunidades que anteceden al Estado. Muy bien, entonces lo que estoy haciendo, estoy completando la planilla de cómo entonces va a ser la evaluación. ¿Ya? Lo primero entonces es elegir la columna de opinión, después hacer este análisis, sacar las palabras claves y elementos para la redacción. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. En ese diálogo que tuvimos ese día, yo elegí un estudio exploratorio. Estudio exploratorio. ¿Ya? Y elegí el tipo de técnica recolección, entonces recolección de información. Bien, voy más abajo, está el modelo de abstract entonces, y tengo mi redacción. El título, lo vamos a poner acá. Entonces el título se llama variables identitarias dentro de la convención.
Punto, un estudio sobre los principales conceptos derivados de la construcción política, política, vamos a poner un especificador política de la identidad plurinacional. Muy bien, bueno, vamos a la redacción entonces. Y la redacción, en este caso voy a tener que copiar y pegar, pero ustedes van a tener que plantear esa redacción. Aquí, entonces, en las celdas, y aquí entonces va el trabajo. ¿Sí? En el presente, trabajo. Recuerden que todo esto yo lo hice en base a el modelo. Pero ese modelo puede ir variando. De hecho, va a variar porque nosotros estamos agregando elementos como la técnica y como el tipo de investigación en este nivel del trabajo. ¿Ya? El trabajo se realizó una investigación que tuvo entonces como objeto, ¿no? Objeto examinar las variables conceptuales. Implicadas en la problemática, entonces, de la política identitaria y la plurinacionalidad en el contexto convencional. Entonces, en el contexto. Ya. Punto. O sea, ya, ahí está la presentación, el objetivo. Y si se realizó, entonces se realizó una indagación, fíjense en esta parte, realizó una indagación de los fundamentos, de los conceptos claves en relación. Vamos acá, voy a corregirme un poquito porque está muy largo. Fundamentos conceptuales respecto a las minorías aquí, sociales, étnicas o sexuales. Pero van presentes entonces en la convención que buscan ser legitimada en el estado de. Esta investigación permitió, veamos acá, mediante una técnica. Si se fijan, primero aludí entonces a la metodología y ahora a la técnica como segunda parte. Técnica de investigación exploratoria. Se indagó
ver, conceptos. Oh. Acá, monocultura, dos puntos, monocultura, identidad plurinacional, comunidades originarias y minorías. No, para esto, como entonces el conjunto de la información recabada permitió comprender la complejidad del fenómeno de las variables identitarias en el contexto de la política plurinacional en la convención constitucional. Uf, ahí ya recabé toda la información. Voy entonces a aumentar el zoom para que podamos verlo. Ahí está. Bien, tengo la redacción entonces, la voy a justificar. Vamos a poner entonces acá, justificar. La acción de los fundamentos conceptuales. Ya, yo por ejemplo todo esto. Variables identitarias, entonces. Y comprender. Ya. Voy a poner un poquito el modelo de abstract más chiquitito para que quede todo arriba. Y concentrar. Y veamos la reacción. Tengo todo esto listo. Y me faltan unas palabras clave. Aquí. Voy a poner aquí entonces palabras clave. Vamos entonces a identificarla. Por ejemplo, dice en el presente trabajo sobre una investigación que tuvo como objeto examinar las variables conceptuales implicadas en la problemática de la política identitaria. Primera palabra clave, entonces, política identitaria. Muy bien, vamos allá. Vamos con la segunda. Plurinacionalidad. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Bueno, convención. Los fundamentos de las minorías sociales, étnicas, sexuales. Ya, voy a poner aquí minorías. Ya, eso es todo. ¿Qué tenemos? Vamos a revisarlo de nuevo. Ya. Entonces, primero elegir la columna de opinión que ustedes quieran. Ya. Después de esa, sacar las palabras clave. Ya, ir marcándola. Y tenerlas en consideración para el análisis. Bien, elementos a considerar en la redacción. Elementos a considerar. Entonces son los subrayados, básicamente, que ustedes pueden hacer. ¿Ya? Tipo de investigación, estudio exploratorio, ¿ya? Recolección de la información. Esos dos, tanto tipos de investigación como técnicas de investigación, lo pueden extraer de la materia de las clases. Yo se los he estado pegando ya constantemente. ¿Ya?
Y después ven el modelo del abstract, se ponen a redactar y recuerden que el título es lo último que se pone. El título es lo último. Las palabras clave se extraen entonces, extraen de el mismo abstract que ustedes ya escribieron. ¿Bien? Perfecto. Le damos acá. No se preocupe, ella entró a la clase. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? Esto es bastante sencillo, bastante corto. Veamos acá. No, ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Manifiéstense ustedes porque yo no puedo verlo. ¿Alguna duda, compañero? ¿Me puso ahí en la columna usted o no? ¿En ese papelito me escribió la columna que eligió? No. No, ah, ya, o sea, que era para eso. Ya, acuérdense de la columna, porque se la quiero revisar el tiempo. Búsquenla en el celular, se acuerda del título. Ya. Bien, hasta ahora tenemos pocos estudiantes que han elegido su columna. ¿Bien? Son las 11:30. Son las 11:30. Vamos. A ver. ¿Qué hora es? Tenemos unos minutos más. ¿Ya? Chiquillos, vean en sus celulares, los que están en su casa. ¿Ya? Busquen ahora la columna y la pegan en el chat. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ya llevamos 3 clases haciendo esto. Solamente elegir. Así que por favor, vayan eligiendo. ¿Ya? Me la mandan ahí en el chat. ¿Ya? Sí, la tengo yo, la de usted, Natalia. La tengo en los otros chats de las otras clases. No se borran, lo rastreo ahí. Y después, si ustedes se acuerdan, siempre cuando hacemos este tipo de trabajo que elegimos cosas y todo, yo siempre le hago una planilla con las cosas que eligieron. Siempre se las hago. ¿Ya? Tengo la de Lila, tengo entonces la de Natalia, la de Fernando, la de Vicente. Falta gente. Valentina, usted también. Se va a atrasar usted nomás con Valentina, no yo. Yo necesito saber que ya esté trabajando. Trate de elegirla con más confianza. Confíe en usted. Bien, aprovechemos entonces que está aquí nuestro compañero. Ya, compañero, vamos a elegir una columna. Vamos a buscar entonces, vamos a buscar una del mostrador. El mostrador. Vamos a buscar una. ¿Con qué tipo de temas le interesan a usted, compañero? Ah, ya. Estadística de COVID. Entonces, vamos entonces a buscar blog y opinión. ¿Ya? Vamos a buscar blog y opinión. Y veamos. Por ejemplo, como más de cuidado o más de política. ¿Cómo la viste tú? Más de política. Ya, perfecto. ¿Ya? Podría ser esta, la primera que nos salió. Dice, sí o sí, el próximo gobierno será de emergencia en salud. Podría ser esa. Vamos a abrir más las columnas. ¿Ya? Recuerden que ustedes pueden elegir bastantes temas. ¿Ya? Hay algunas columnas de educación, hay unas columnas de salud. ¿Ya? Ya, muy bien, Valentina. Una sobre salud mental, entonces. Sí, Javiera, buena pregunta. Vamos a leer entonces la inquietud de Javiera. Javiera dice, cuando hicimos el grupo, ¿teníamos que elegir lo mismo? ¿O el grupo solo era para ahorrar salas? ¿Ya? El grupo era para ahorrar tiempo ahí, Javiera. ¿Ya? Pero en el día, Javiera, que nos llegue la evaluación es individual. Pero va a haber una clase donde nosotros nos vamos a juntar de manera, mejor al azar, ¿eh? Nos vamos a juntar al azar y vamos a ir revisando columnas por columnas. La idea es que ustedes se revisen antes de entregar, ¿ya? La idea es que ustedes se revisen antes de entregar, ¿ya? Sí. Sí, a ver, espera. Veamos acá. Voy a abrir esta página, Benjamín, a ver. ¿Qué es esto?
permitir anuncio. Oh, me está pidiendo que deje pasar los anuncios para ver este una vez. Actualizar. Ya. Aceptar. Este. Acá. Universo. Ya. Benjamín no le sirve esta porque esta es una. Es una. ¿Cómo se llama? Es una entrada de blog, ¿ya? Una entrada del diario, pero no es una columna de opinión. La columna de opinión yo no solamente veo, por ejemplo, acá al periodista, sino que veo al columnista, que es distinto, ¿ya? En el diario del País de España, ¿ya? Es un buen diario, pero tiene muchas restricciones ahí, Benjamín. Yo le recomiendo buscar un diario de tiraje nacional mejor, ¿ya? Sí. Si tiene que buscar a un columnista, ¿ya? Un diario nacional mejor, Benjamín, porque este diario, como les comentaba, El País, es un buen diario, pero tiene muchas restricciones. Hay que suscribirse, fíjate, te quedan 6 artículos gratis este mes, entonces... Para la revisión, capaz que cuando yo tenga que revisarlo, no pueda ingresar a la página. Esté restringido, entonces mejor un tiraje nacional. Ya, volvamos con usted, Matías. Entonces, tenemos esta columna, vamos a seguir buscando acá. Vamos a seguir buscando. Dice Convención Constitucional, ta, 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 ta. Vamos más abajo. Ven, ayer revisamos esta que hablaba sobre la candidata a Proboste, pero ya salieron algunas más, son importantes. Por eso también elegimos trabajar con columnas de opinión. Por una parte son breves, y por otra parte son de temas súper contingentes, por eso se actualizan muy rápido. ¿Ya? Digamos, ya no me va a aparecer otra. Aquí el número 3. Vivienda social digna. Acá. Macro. Esperemos un ratito, suma de acelerar. Vamos a ver aquí, que me dice el chat. Ya. Sigue mandando nomás, sigue mandando. Vamos a este de aquí, ya en la nación. Vamos a poner replay acá. Columnista, por dónde partí. Aquí escribió esto, pero hace un rato. Sí, esta le sirve. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que veo yo para identificar la columna? Ya veo la extensión, ¿ya? Que son breves, bastante breves, y tengo que ver que esto esté redactado a responsabilidad de una persona, que en este caso es este académico, ¿ya? Eso es más que nada, ¿ya? Muy bien, Benjamín, eso es decir, ¿ya? Bueno, nos quedamos con esta entonces, Matías. Dice, sí o sí, el próximo gobierno será de emergencia en salud. Vamos a leerlo. Dice, el próximo gobierno será sí o sí un gobierno de emergencia en salud. Dice, cerca de 2 millones de personas están esperando por una consulta de especialidad. ¿Ya? Fíjate tú, ya te está poniendo en relación con un tema, ¿ya? Que es el tema sobre las esperas en los servicios públicos. La espera, por ejemplo, de una operación. Vamos acá. Una lista de espera quirúrgica jamás vista, en el que el tiempo promedio para acelerar una cirugía está casi en 2 años. Dice, innumerables casos de cáncer diagnosticados en la etapa tardía, así como una cantidad inédita de garantías GES retrasadas, incontables personas con padecimientos crónicos descompensados.
un impacto aún no debidamente mesurado en la salud mental. Entre requerimientos de la rehabilitación post-pandemia. Fíjate en esto, a mí me parece bien interesante. Dice un impacto aún no debidamente mesurado. O sea, que algo que no se ha evaluado todavía. Lo que está diciendo ahí el columnista, ya, es que esto, tanto el gobierno como la opinión pública, no le han tomado el peso a la lista de espera. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es un muy buen dato. Muy buen dato. ¿Por qué te digo que es un muy buen dato? Vamos entonces acá a las metodologías. Fíjate acá. Por ejemplo, algo que no se ha mesurado es algo que no ha sido medido. Entonces veamos qué podemos hacer. Dice, por ejemplo, un estudio exploratorio y se examina un tema o un problema poco estudiado. Podría ser exploratorio, podría ser descriptivo, y se describe las situaciones y eventos, busca medir propiedades de personas, objetivos o fenómenos. Veamos. Explicativo no puede ser, ¿ya? Porque no hay que explicar muchas cosas, lo que hay que hacer es medir. ¿Ya? Hay algo que no ha sido mesurado, hay algo que no ha sido medido. ¿Ya? Podría ser tanto exploratorio como descriptivo. ¿Cuál de los dos te acomodaría más? Así. Fíjate las definiciones. Que las puedes ver. ¿Sí? Fíjate. Tenemos entonces el siguiente problema. Tenemos listas de espera enormes, lo que nos dice la columna, ¿cierto? Ya. Listas de espera enormes, entonces, para poder hacer que las personas puedan acceder a un tratamiento especializado ya de sus patologías. Pero tenemos dos tipos de estudios. Tenemos exploratorio, dice, examina un tema o un problema poco estudiado, aumenta la familiaridad con fenómenos desconocidos, y descriptivo, dice, describe situaciones o eventos, busca medir propiedades de personas, objetos o fenómenos. Ya, fíjémonos acá, examina entonces problemas poco estudiados, ya muy bien, poco estudiados. Y aumenta la familiaridad con los fenómenos desconocidos. Entonces vamos a hacer un estudio exploratorio. Veamos entonces el tipo de técnica. Dice operacionalización. Dice, traduce preguntas, hipótesis de investigación en variables. Muestreo. Dice, selecciona una serie de sujetos para obtener información de ellos. Ya, definir población y muestra. Y recolección de información. Fuentes documentales, estadística, medición, observación, técnicas participativas o encuestas. ¿Ya? ¿Cuál de las técnicas te parecería más óptima? Veamos acá. Dale nomás, puede ser cualquiera. ¿Cuál? Ya, operacionalización. Dice, traduce preguntas o hipótesis. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, cuando tenemos una pregunta, vamos a tener que hacer una exploración. ¿Bien? Tenemos entonces una situación de que hay una lista de espera enorme para la atención de especialidades. ¿Ya? Vamos a explorar entonces, fíjate cómo estoy usando los verbos, dice, examinar el tema o problema poco estudiado, vamos a preguntarnos por qué de estas listas de espera. ¿Ya? Vamos a tratar de decirle a la gente el por qué. Dice acá, aumenta la familiaridad con fenómenos desconocidos. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, dice operacionalización, dice traduce preguntas de hipótesis o investigación, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos superar esta situación. ¿Ya? Tenemos un déficit entonces en la atención y tenemos muchas personas que necesitan, ¿ya?, un tratamiento. ¿Ya? Entonces el estudio se va a tratar de eso, vamos a explorar esta situación. ¿Ya? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en Chile estarán esperando en estas listas? Veamos si la columna nos da alguna respuesta. Veamos acá. Y te fijas, entonces ya elegimos tanto la metodología como la técnica. Ojo acá. Para lo que preguntaba recién Valentina, estas sí se pueden cambiar. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan eso también. Cuando ustedes estén en la universidad, ¿ya?, y tengan que hacer un trabajo de investigación, ya en los trabajos finales,
la persona que los acompañe en la tesis o en la monografía, ya les van a proponer lo mismo que hicimos ahora. ¿Ya? Elige un tema, elegimos entonces la metodología y la técnica. Pero ojo, estas pueden cambiar. El tema no cambia mucho. Pero por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo tú te vas a acercar a la búsqueda de resultados, que es la metodología? Eso puede cambiar. Eso sí puede cambiar. ¿Ya? Por eso esto es un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio de investigación. ¿Bien? Sigamos acá. Ya, es algo que no está mesurado, es algo que no está medido y que la gente desconoce muchas veces. Dice, esa es la realidad que deberá responder de manera urgente quien quiera liderar Chile en los años que siguen. Si el próximo gobierno... acá, entonces... Vamos entonces a acá. Esta música la tengo para probar el agua. Si el próximo gobierno se encontrará también con grandes deudas agravadas por la pandemia. ¿Ya? Eso también es un dato que no sabemos. Fíjate entonces, la columna te propuso de que hay muchos datos que no se saben. Tu metodología exploratoria también. Entonces tenemos que preguntarnos qué datos no sabemos. Ya. Muy bien. Sigamos acá, grandes deudas por la pandemia en el ámbito de determinantes sociales, salud y las inequidades. Ya. Por ejemplo, este inequidades puede ser una palabra clave. Lo que obligará a ser efectivo en el más breve periodo que la salud esté en todas las políticas, de modo que pueda asegurarse de manera interseccional condiciones sociales que posibiliten el acceso a una alimentación y ambientes saludables. Y donde sea cada vez más costoso acceder al tabaco, al alcohol y a contaminar. Asimismo, el próximo gobierno tendrá que promover una legislación que materialice un nuevo marco constitucional, dadas las correlaciones políticas actuales. Seguramente la nueva Carta Magna propondrá una comprensión distinta de la salud de la vigente en la Constitución del 80 y exigirá la generación de leyes que posibiliten un sistema de salud universal y equitativo. ¿Ya? Ojo, aquí está cambiando de rumbo. Primero era, entonces, era preguntarnos sobre qué no sabíamos específicamente de las listas de espera, y ahora está diciéndonos que el próximo gobierno tiene que hacer algo con la salud. ¿Ya? Entonces, fíjate, ya no nos vamos a quedar solamente con el déficit o con los listados de las personas en lista de espera, sino que tenemos que ver, por ejemplo, qué va a hacer el próximo gobierno con esto. Entonces, fíjate cómo puede ir cambiando. En vez de fijarnos solamente en salud, nos tenemos que fijar un poco en política y nos tenemos que ir fijando, sobre todo, en lo que van a proponer, por ejemplo, los candidatos en este sentido. Entonces, podrías hacer. Veamos acá el a ver, espérense. Acá. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, una exploración. Fíjate cómo vamos a usar los tipos de investigación. ¿Ya? Una exploración, por ejemplo, de las propuestas de los candidatos en torno a los déficits de atención de especialidades. ¿Sí? Propuestas, entonces, de los candidatos presidenciales, ¿ya?, frente a el déficit de atenciones en enfermedades, por ejemplo, crónicas. ¿Sí? Entonces vamos delimitando. Eso es importante también en investigación. Ustedes tienen que ir delimitando los grandes temas para hacerlos entonces funcionales. Veamos acá. ¿Qué dice el chat? ¿Ya? ¿Ya? Sí, Benjamín, sí le sirve. Ya, recuerden que está en clase, no lo pueden llamar. Ya, es como si estuviéramos en clase también. No pierda el hilo de la clase. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. En vez de preguntarle a la gente, por ejemplo, en la operacionalización, ¿ya?, podríamos ver los programas políticos, ¿sí?, como los textos, programas políticos. ¿Sí? Programas políticos, entonces, y la evidencia
si es que ellos se van a hacer cargo, ¿ya?, de este déficit en las atenciones primarias. ¿Sí? Eso sería como muy interesante. Sigamos leyendo la columna. Sigamos leyendo la columna. Ya, dice. Entonces, ¿qué prometer de manera responsable? Dice, es evidente que habrá que dar a FONASA facultades y financiamiento para que se puedan articular todos los pabellones quirúrgicos del país, público y privado. ¿Ya? Aquí el autor te está dando algunas soluciones sobre ese problema. ¿Ya? Bien, chiquillos, son las 9:50. 9:50. ¿Qué hicimos en esta clase? Fuimos explorando entonces las posibilidades que nos da este trabajo. ¿En qué consiste? En que ustedes elijan la columna de opinión, ¿ya?, elegir la columna de opinión, y después transformarla y operacionalizarla, por decirlo así, hacia una investigación. ¿Ya? Eso vamos a estar haciendo dentro de las clases, chiquillos. No se olviden entonces de elegir su columna de opinión y mandarla después por el chat acá. ¿Bien? Llegamos hasta aquí entonces. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Vamos acá. Ya, nos vemos. No se olviden de elegir su columna de opinión, chiquillo. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Vamos a finalizar.